Pues amigos de Rancho, yo aquí continuando con esta visita que estamos haciendo a Tres Potrillos, pues Raimundo Ibarra nos va a seguir pues dando cátedra del conocimiento que tiene el manejo de los caballos. Son muchos años ya los que han trabajado ustedes con esta raza, Fernández, y la verdad me siento muy, muy, muy asombrado de la genética que han desarrollado. Son 30 y tantos años que mi padrino ha llevado la línea esta que está sacando los Fernández. Es donde se juega con las medidas, de una medida a otra. Tiene mucho tiempo para ir bajando y subiendo las medidas que él quiere tener. Y aquí, si tú ves, te puse un puño de colores diferentes para que vean que mi padrino se dedica a esto, a sacar los colores que él no encuentra uno, aquí los encuentras. Sí, la verdad es una gama, y quedan muchos más porque son más de 70 caballos, pero aquí nos hizo favor Raimundo de seleccionar algunos cuantos, que entre tordillos, entre retintos, entre vallitos, entre alazán, entre aquel palomino y un grullo, un canelo. Ajá, es un canelo, un retinto. Preciosos. Las tallas, ustedes cuidan que no pase de qué altura, más o menos en centímetros. Las medidas, yo creo de un 1.10, 1.20 por ahí. Sí, ahí es la medida. Oye, y la demanda es fuerte, la gente viene, les llama, están en contacto. Me imagino que a través, después de ver el programa de aquí de Ranchos de hoy, pues mucha gente va a andar buscando a Raimundo para que pues separen su porque es, digamos, está limitada a ciertos partos en el año que tienen. Sí. Y me imagino que hay gente que está en lista de espera. Sí, porque cuando empezamos la cosa fue empezar a vender los caballos empezaron a salir fuera, y ahora todo el mundo empieza a buscar los caballos estos para los niños, para andar los muchachos bien montados a caballo en estos caballos. Sí, pues son niños de 8 años que ya desde esa temprana edad pues se sienten más seguros, más firmes cuando están algo de acuerdo a su medida, ¿verdad? Porque cuando yo estaba chamaco, me acuerdo que me hacían, mi papá nos trepaban los caballos del ejército. Mi papá, como fue militar de caballería, pues yo estaba chamaco, íbamos a las caballerías del Estado Mayor Presidencial, y me hacía que me subiera caballos que eran pues bastante altos, ¿no? Si yo hubiera estado en estos tipos de caballos en esa edad, pues hubiera sido diferente la historia, porque sí te da miedo cuando estás con un caballo muy, muy grande. Es lo que se trata de sacar aquí. Mira, un caballo es por res, por muy fuerte que tenga su boca o algo, para que se quiera desbocar, un niño, con la fuerza de un niño se para. Y un caballo de 400 kilos, 500 kilos, es muy difícilmente que un niño con su fuerza lo pare. Y estos, haz de cuenta, vas haciendo acuerdo el... Un niño de 8 años para este caballo a la hora que quiere, y se paran bien de punto, son blanditos de la boca. Se quiere un caballo esto retosar o algo, con que levante la rienda el niño, el caballo se detiene. Y un caballo de 500, 600 kilos, aunque el niño le haga toda la lucha con sus fuerzas y todo, si el caballo quiere no se detiene, porque se llevaría al niño para adelante con la rienda. Entonces es lo que sacamos, más o menos, que con la fuerza de un niño puede el caballo hacer todo lo que él quiera. Y algo importante, amigos, para seguir en otro lote y terminar con este, veo el pelaje muy bien, la constitución física.
Amigos Ranchos, lo que van a ver realmente es algo único, es algo maravilloso, es algo que no se deben de perder, porque es lo más maravilloso que aquí en Tres Potrillos hay. Es algo que nos llena de regocijo enseñarles. Vean nada más el tamaño de esta miniatura, cómo lo han arreglado, Raimundo, y realmente a mí me impresiona el temperamento de estos caballos, que son muy dóciles. Sí, son muy mansos. La gente a veces platica de ponis. Los ponis son unos caballos que siempre los ven en el circo, y siempre que son unos niños los ven en el circo, pero siempre tienes miedo, porque te tiran la mordida, te tiran la patada. Entonces ya dicen, no, es que los ponis son muy bravos. No, son miniaturas, no son ponis. Entonces es donde la gente se piensa que todos son bravos, y no, son caballos muy mansos. Y han cuidado que el tamaño siempre se esté cuidando. Si ustedes ya, las yeguas, la yegua que tienen, que son bastantes, la están cuidando que se siga este tipo de cambios de colores y eso, ¿no? No, sí, mira, aquí tienes que tener dos características importantes. Uno, que es la talla, ¿no? Que los animales no pasen de 34 pulgadas a la cruz. A la cruz. ¿Sí? O sea, que casi que a la parte de la media pierna mía. Por ahí. ¿Cómo ven? Por ¿sí? debajo de la cabeza me queda por debajo. La cabeza me queda por debajo de la de esta cinturita, que ya poco a poco con la dieta que estoy llevando, pues hoy voy bajando, ¿eh? Porque hay amigos que me dicen, oye, es sorprendente cómo has bajado en tan poco tiempo, ¿eh? Pues es que verdaderamente el trabajo de rancho se dice andar por todos lados y cómo se desgasta uno. Pero a veces será la causa de que México es extraordinario en comida. Así es. Purina, y es que a donde va uno, toda la gente le invita que las. Como en este caso aquí nos echamos unas tortas de estas de ahogadas de Guadalajara, que mis respetos, ¿eh? Pero te digo, o sea, México es extraordinario en comida, y donde vayas hay típica y muy rica. Así y es. Entonces eso hace que se desarrolle un poquito el bulto. Pues continuando con los caballos, pues yo estoy muy muy contento y muy agradecido con la oportunidad que nos dan aquí en Tres Potrillos nuestro buen amigo Raimundo Ibarra y el doctor Jorge Plasencia Botello, pues de que la gente en Ranchos de Hoy a nivel república, pronto en Estados Unidos, amigos, pues vamos a tener que disfrutar toda la genética y toda la pasión que han puesto ustedes por esta raza de caballos miniatura, ¿verdad? Sí, aquí están las mejores miniaturas que pues, hay en el estadio, creo. Es un mercado fuerte que cada vez está tomando. Yo ya he ido a subastas de caballos y muchas veces el miniatura es el que más se va en la oferta. Hay muchos amigos que andan vendiendo miniaturas en las ferias y en todo, pero si tú ves, revísame una miniatura aquí de nosotros y podemos ir y no, nadie tiene esto. Mi padrino se ha puesto a tener los más finos, los más bien conformados, es muy exigente en todo. Entonces, no cualquiera de los caballos pueden llamar miniaturas. Si tú ves aquí la conformación, todo muy bien, muy, muy de acuerdo a los caballos en su tamaño. Y sobre todo, como ustedes lo hacen aquí, ahí vemos a todos los muchachos que están trabajando, incluso el Keki. Pues el Keki se ve que ahí está con el caballito, ahí está tranquilito, y es la mano de la gente de Tres Potrillos lo que ha hecho también que se hagan más famosos. No, pues mira, gracias a Dios y al trabajo arduo de los muchachos, tú puedes ver esto, ¿no? Puedes ver este mosaico de animales de estos colores y la nobleza recalca en ellos. Mira, cuando tú te pones a crear algo, tienes que fijarte unas metas. Entonces, una de las metas que hay acá, por un lado, definitivamente tendrá que ser la talla. Otro es la conformación. ¿Sí? Porque la conformación, Raimundo ahorita mencionaba que hay muchas personas que dicen, yo tengo miniaturas, pero no tienen una conformación. Tú búscalo desde la punta de la oreja hasta la punta de la cola, y hablando de colas, tú ves que tienen muy desarrollada gracias al trabajo de los muchachos. Y por último, los colores. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos una gama inmensa de colores también, que todas las personas que en un momento dado vengan acá, los van a poder apreciar. Está en cámara ahí, es un papalusa, el de manchas, o acá el tordillo que traes es un palomino, platícanos él. Mira, es un caballo palomino, este es de las mejores genéticas que hay en Estados Unidos y que ahora está aquí en Tres Potrillos. Es un descendiente de Orion, es un caballo bayo, y tú puedes verlo aquí, con un color palomino de su crin. En ocasiones nosotros admiramos a los españoles, hay quien lo admire porque tienen mucha crin, tienen mucha cola. Bueno, pues estos caballos no se quedan atrás.
O sea, ya vienen ustedes, las madres traen toda su línea genética y cuando viene alguien y les compra, ustedes les dicen, esta es hija de fulano con mengano y tienen la certidumbre que se sigue. Nosotros no sabemos tanto de qué viene, con qué genética todo, pero el que no se pierde nada de qué genética, de qué caballo, de dónde viene, desde abuelo de todo, mi padrino, no se le pierde nada eso, está muy... Para sacar los colores y todo, él es que sabe esto. Tiene todo el historial y entonces cuando él define una cruza, pues se dice, bueno, pues voy a cruzar esta yegüita que viene con esta genética, con este otro semental. Sí, sí, definitivamente se busca ligar las líneas, ¿sí? En ocasiones ve un caballo con un físico, entonces ve una yegua con otro y entonces buscamos que liguen para buscar otra vez conformación. Y entonces si en otro momento, en otro paso, buscas color, pero que no se pierda la línea genética. Pues amigos, esta sección que hemos hecho aquí con la ayuda de dos expertos como el doctor Jorge Plasencia Botello y nuestro buen amigo Raimundo Ibarra, pues nos dan realmente la sensación de que hay mucho por venir y aprender de ellos y buscar estas líneas genéticas que ellos tienen aquí, porque de aquí pueden ellos seguirle, ¿no? Dar continuidad a la gente que le interese comprar sus caballos. Aquí estamos en Ranchos de Hoy, amigos, vamos a seguir con más, vamos a ir a ver a la yeguada, vamos a ver más cosas, vamos a un corte y no se despeguen, aquí continuamos. Este es Tres Potrillos, la pasión por México.